Pero es que si no, se extienden hasta el infinito. Gracias, estúpido vídeo, por salir otra vez. No quería. Pero bueno, vamos a empezar ya. Enseguida, cuando pase el vídeo de nuevo, otra vez. Por fin, otra vez. Ya, eso, eso es. Ahora, vamos a empezar. Vale, se había petado un poco. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Vamos a continuar con Persona 3? No, sí, vale, ya está. Estamos en live stream. Igual que la semana pasada, o igual que ayer. No funciona en YouTube el live stream por algún motivo, pero bueno, estará colgado en YouTube el vídeo y ya está, como siempre. ¡Qué namada! ¿Qué mierdas haces ahí? Voy a guardar solamente por ello. Sí, es verdad. Hablamos con la gente ya. Estaba el que namada diciendo: ¡Oh, Dios mío, Akihiko! Pégale una paliza a la gente de forma aleatoria. Quiero verlo. Quiero verte luchar en directo. Seguimos teniendo al robot. Ni siquiera hemos camuflado el hecho de que es un robot. O sea, está aquí tranquilamente en su traje de robot. No es que se haya puesto la sábana esta, el poncho que llevaba la primera vez que nos la encontramos. No, está aquí en plan robot. Utilizo una pistola durante la batalla. No estoy altamente equipada, pero... Sí, el daño que puedo hacer es... y puntería son ambos normales. Porque una pistola es un arma de largo alcance, no me caigo cuando ataco, vale. Una pistola es la mejor arma para aquellos que quieren estabilidad en sus armas. Fantástico, todavía sigue siendo un puñetero robot. Chiquillo, ¿qué opinas de que hay un robot? ¿O estás demasiado abstraído en el hecho de que Akihiko está aquí sacándole brillo a los puños? Estoy acostumbrado a que las chicas me miren, pero cuando lo miren, me mira el chiquillo es como raro. Ah, senpai, ¿siempre llevas esos guantes cuando luchas? No, ya digo, llevo unos guantes mejores todavía. Bien, esto ya lo vimos, pero bueno, esto ya lo vimos hace el último día, al final. ¿Y tú cómo estabas? ¿Estabas ya bien por lo de tu padre muerto y todas esas mierdas? Aiko senpai, actúa diferente cuando está Ken Kun alrededor. ¿Te has dado cuenta? Sí, ¿por qué no? Me pregunto por qué, tal vez no se lleve bien con los críos. Quiero decir, senpai es un poco... actúa de forma un poco incómoda en las situaciones sociales, ya me he dado cuenta. Pero vamos, que viene con el puesto de trabajo. Aquí no tenemos a nadie que sea ni medio normal. No me he dado cuenta. Eres un poco lento, ¿verdad? Vale. Tal vez deberías prestar más atención a las interacciones sociales. Créeme, no pienso en otra cosa que subir enlaces sociales con todo perro Kiski, cada cual más raro que el anterior, como por ejemplo el monje. Pero bueno, ¿algo más? ¿Quién respeta a Kihiko tanto? Pero puedo entender cómo se siente. Akihiko-san ganó sus últimos 16 combates de boxeo. Tampoco son tantos, pero vale, es respetable. Cualquier chico pequeño le admiraría. Es como un héroe, ¿no crees? Sí, ¿por qué no? Ah, ojalá fuera yo el héroe. Pero es que no puedes porque tienes la pirilla esta asquerosa y la gente no te respeta. En realidad no. No lo entiendes, tío, vale, lo que sea. ¿Misuru? Oye, Misuru, ¿me diste ya premio por haber sacado la mejor nota? Espero que sí. ¿No? No me acuerdo. Hemos estado muy ocupados este mes. Y no hemos estado en Tartarus tan a menudo ya, pero es que no hace falta. Ya nos lo hemos pasado la parte que tocaba, pues ya está. Así que prepárate para la siguiente luna llena. Lo estoy preparadísimo. Quedan 2 semanas o menos, decían, ¿no? Pues eso. Has cagado. Mierda, no lo sé. Cagué la semana pasada, da igual, vamos a cagar otra vez. Es posible que no haya cagado. Porque a lo mejor en el entrenamiento no me dejan cagar. Y es la parte más importante del juego. Te encuentras normal. Vale. Es por la noche, supongo que no hemos... o sea, evidentemente no hemos ido a ver a nadie por la noche. Vamos a ver quién hay por ahí. Si está el monje o si está el este. Subo alguna estadística porque honestamente también tengo que preocuparme por subir un poco las estadísticas de las movidas. Pero voy a ver primero si hay algún enlace social que subir. Y luego ya veremos día tras día. ¡Oh! Tiene exclamación. Interesante. ¡Qué demonios! Tanaka. ¡Oh! Eres tú, polleces. ¿Estás libre en el ahora mismo? Si es así, te puedo enseñar una valiosa lección de la vida. Libre de comisiones, por supuesto. El presidente Tanaka quiere hablar contigo. Mola que llamamos presidente Tanaka para todo. ¿Quieres hablar con el presidente Tanaka esta noche? Por supuesto. Siempre. ¡Oh! Eres muy entusiasta.
o se te ve entusiasmado. El presidente Tanaka parece alegrado, parece contento. Mi horario está tan apretado que no suelo tener tiempo para respirar. Es que ni siquiera tengo tiempo para respirar. No suelo relacionarme con el tipo corriente, ya sabes. Deberías estar contento de que seas un chico tan atractivo. Si no tenías atractivo, no hablaba contigo. Está bien. Añadamos una nueva palabra a tu vocabulario. Repite después de mí. Placebo. Con el acento en la sílaba del medio. Placebo. Efectivamente. Bueno, espérate. ¿Qué digo? ¿Placebo o me quedo callado cual emo? Es Tanaka. Puede ser un factor que influya en nuestra decisión. Decir todos placebo. Rápido. Tampoco es una palabra nueva en mi vocabulario, pero vale, a lo mejor el mío es un poco obtuso. El protagonista. ¿Cuánto de la hay ahí? Bastante, ¿eh? Bien. Pero bueno, es Tanaka. Hola. Con Tanaka no se juega. Te puede apuñalar por la espalda. En cualquier momento cuando te despistes y cobrarte por ello. Placebo. ¡Espléndido! Estar encantador cuando lo dices. Vale, pero placebo no es una palabra que a lo mejor debamos decirle al público. A lo mejor se empiezan a leer la tostada y no quieren comprar la mierda que les queramos vender, que evidentemente no tiene ninguna funcionalidad real, porque joder, si es un placebo. El presidente Tanaka parece contento. Un placebo es una píldora de mentira, digamos, para pretender. Básicamente es una medicina para calmarte la mente. Eliminar aquellos, wow, no agradables a la vista, por decirlo de alguna forma. Love handles, qué mierdas es. Problemas del amor, love handles, no estoy seguro. Sin ni siquiera levantar un dedo. Es un... Será la revolución que te hará sentirte fabuloso. Disfruta relajándote, o sea, con una relajante conducción. Gracias, coche. No se ha oído. Disfruta de una... de conducir de forma relajada mientras disfrutas del escenario, del bello escenario. Nuestro increíble suplemento te ayudará a sacar lo mejor de tu vida. Esas son partes de nuestra línea única, de nuestra línea de productos única. ¡Wow! ¿Es eso legal? Es es una zona un poco gris, pero bueno. ¡Wow! ¿O es eso legal? Todo es legal si te lo vende Tanaka. Como todas las mierdas que me ha estado vendiendo y he estado comprando ciegamente, salvo aquella vez. Pero porque ya la tenía. Tiene que habérselo comprado. Ahora sabrá que soy el tipo que no le compró una cosa una vez, teniéndolo que haber comprado todas las semanas. Pero soy el tonto que le compró todas las semanas menos una. Y por eso sospecha de mí. No me lo merezco. ¿Es eso legal? ¿Qué más da si es legal? Lo importante es que se puede vender. Tiene precio. Pues ya está. Pues hay que venderle armas. A los terroristas se les venden bombas nucleares o lo que haga falta. Lo importante es vender. Vender todo lo que se pueda. ¡Wow! Vamos a quedar como estúpidos. Pero bueno, ¡wow! ¡Wow! ¿Estás impresionado por nuestros productos imaginarios? Supongo que son bastante espectaculares. El presidente Tanaka parece contento, parece, pero no sé yo si con solo una nota a lo mejor puede ser mejor. Puede que no estemos proveyendo beneficios tangibles, pero ofrecemos paz mental. La gente nos pagará de forma... La gente nos pagará mucho por eso, ¿ya sabes? O sea, ¿sabes? Por ejemplo, coge las raciones de emergencia. La gente se siente segura solamente porque las tiene.
pero solamente es una falsa sensación de seguridad. Eso es todo para la lección de hoy. Puedes pagarme cuando consigas tu primer millón. Has recibido unas bastante cuestionables consejos de Tanaka, del presidente Tanaka. Sientes como si le entendieras un poco mejor ahora. Fantástico. Rompamos una botella, es una costumbre que tengo yo. Unas misteriosas suenan en tu cabeza y ahora creo que es ya nivel 2 de la muerte. El demonio... No, la muerte es el chiquillo imaginario. Este es el demonio. Recibe bla 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 persona del demonio. Nivel 2 creo. Supongo como los acabamos de conseguir a Tanaka hace poco, tendrá bastantes conversaciones al principio, eso espero. Pero con nosotros estoy un poco atascado. ¿Has estado manteniendo tu promesa? No se lo has dicho a nadie, ¿verdad? Si te echas atrás en tu promesa, enviaré una foto tuya con internet. O sea, enviaré una foto tuya, subiré una foto tuya a internet a un sitio de citas de antiguos prisioneros. El presidente Tanaka se ha ido. Y recibimos lo que pedimos el otro día de Tanaka, que ni siquiera me acuerdo qué era. Un bolso de marca o algo así. Un bolso de marca. Y 5 movidas médicas. ¿Qué vas a hacer? Voy a estudiar, ¿no? Estaba bien. O sea, no estaba genial, pero estaba bien. Decides estudiar. Está bien que Tanaka sea el demonio y nuestro protagonista sea el crédulo o ignorante, pero bueno. Sin embargo, oh no, estás en tu peor sujeto, ahora voy a estar cansado para mañana, sufres fatiga. Tienes sueño, has estudiado suficiente por ahora, mierda. Tenía que estar genial un día, ¿eh? Algún día tenía que estar genial para algo. Dije el otro día que dormiría temprano y no he dormido temprano, y ahora sin embargo estoy cansado y si duermo temprano simplemente estaré normal, eso es malo. Intentaré cagar a ver si se me pasa. Entrenamiento especial de Kendo continúa. Será mejor que algún día esté genial. Se me había olvidado totalmente la cuestión esa de estar genial para los entrenamientos. A ver si puedo para el próximo día, pero vamos, hoy voy a volver a hacer el ridículo. Y sí, y esta vez sí que participo. Es la segunda vez que me meto a entrenar. O sea, no puede ser que vayamos a ganar un campeonato a estas alturas. Sigues entrenando para el torneo del 2 de agosto. Queda menos de lo que pensaba. Vale, esta es vuestra última oportunidad. Enseñadme lo que tenéis. Tenéis que derrotar a Mamoru, este es nuestro año. Hola, ¿cómo has pasado el día? Pues como todos los días últimos, haciendo el imbécil. Misu Senpai todavía no ha vuelto. Dice que estará aquí a medianoche. Tal vez no deberíamos ir a Tartarus esta noche. No, yo ya no pensaba, porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, que estáis bebiendo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis en verano siquiera por ahí? A Kihiko Senpai actúa diferente cuando Ken Kun está alrededor. Sí. Esto es lo mismo de ayer. No. No me está diciendo nada nuevo. Hablando de todo un poco, ¿dónde están Ken y a Kihiko? A lo mejor están por arriba. Robot. Quiero saber mis fuerzas y debilidades. Soy débil contra la electricidad, pero soy increíblemente fuerte contra ataques penetrantes, contra flechas y disparos y todo eso. Yukari-san también es débil a la electricidad. Tenemos muchas similitudes, solo que tú eres un robot. O sea que todo lo que acabas de decir no se aplica a una mierda. Y nunca hablo con Fuka. Como dije, no deberíamos ir a Tartarus. Sé que dentro de poco... Sé que quieres ir porque dentro de poco habrá luna llena, pero... Por favor, discúlpame. No, solo quiero hablar, no hablas. Hoy tienes esta frase y ya está, vale. Debe quedar una semana aproximadamente para... La luna llena. A ver si se me pasa el cansancio. Con un poco de suerte. No te sientes muy bien. Habrá que esperar 2 días para ello. Vayamos a ver a alguien de todas formas, porque no di ninguna penalización por ir a hablar con alguien por la noche. Lo cual es bueno. Pero ella. Vamos a Polonia. Tanaka no está. A lo mejor está el monje. Y si no, pues subimos alguna habilidad. Debería subir inteligencia, pero claro, por ahora no tengo ningún método nocturno para subir inteligencia fielmente. Tampoco está. Si no está, decidir si karaoke o café
mientras compruebo si está lo de subir inteligencia, porque inteligencia por ahora tiene prioridad. Pero si no está disponible, pues no puedo y me como los mocos. A ver. Mira, sí que está para inteligencia. Pues ya está, arreglado. Has probado tu maestría con el Trivial contra tío de todo Japón. Mi nivel académico ha subido y aunque estuviera cansado, lo cual es bueno. Y ahora dormir pronto porque no puedo estudiar cuando estoy cansado y aparte quiero algún día estar genial. Dormirse temprano esta vez. Y dentro de poco va a ser el jefe, lo que no sé si es antes... evento. No sé si es antes el torneo o el jefe. Ahora lo veremos. Quedan 3 días para el torneo, se supone. 4, tal vez. Oh no, chiquillo. ¡Queda una semana! ¡Ya lo sé que queda una semana, estúpido! ¿Tú no eres la aparición que generalmente viene a despertarme en estas ocasiones? ¿Qué ha pasado? ¿Está en huelga? Lo siento por despertarte. Detecto una sombra, por favor, corre, date prisa hasta el cuarto piso. Este mes ha llegado antes. Debía tener alguna cita o algo. Bien. Pues así no voy a dejar de estar cansado. Creo que voy a estar cansado para si hay algún enfrentamiento de verdad ahora. ¿Qué está ocurriendo? Hay una sombra en la ciudad. Yamagishi la encontró por casualidad. Ya, pero... Se supone que la ciudad está plagada de sombras en la hora oscura. Siempre, ¿no? O sea, a lo mejor no muchas, pero alguna hay. Pero la luna todavía no está llena. En realidad parece ser solamente una sombra normal. Pues entonces déjame dormir. Sin embargo, está fuera de Tartarus, pero pensaba que sí que de vez en cuando había sombras fuera de Tartarus y tampoco era nada tan raro, ¿eh? Vienen a chuparle la cabeza a la gente y a convertirlos en los perdidos. Si cada vez hay más perdidos, querrá decir que salen de Tartarus. De forma bastante corriente. Está cerca del templo de Naganaki. Akihiko se ha adelantado porque estaba por las cercanías. ¡Qué cabrón en las putas sombras! Van a intentar raptar a la chiquilla antes de que consiga hacerlo yo. Y no lo apruebo. Estoy seguro que se puede encargar él solo, pero preparémonos por si acaso. Entendido. Sí, soy Fuka. Estoy aquí. Lo siento, pero creo que debéis venir lo antes posible. ¿Qué pasa? ¿Es una sombra poderosa? No, la sombra ha sido derrotada. De hecho, ya estaba derrotada cuando llegué aquí. ¿Qué ha pasado? El pequeñajo ha sido herido. Quiero salvarlo si podemos. ¿Pequeñajo? ¿De quién está hablando? No tengo ni idea. ¿Tenéis un chiquillo? ¿Habéis comprobado que Ken está en su habitación? Pregunta. De cualquier forma, vámonos. También podrías haber venido para acá y decírnoslo. El pequeñajo es el perro. Por si cabía alguna duda. ¡Koro-chan! Koromaru se llamaba, no me acuerdo. ¿Estás bien, Koro-chan? ¿No ves que no? ¿Conoces a este perro? Sí, todo el mundo por aquí lo conoce. Tenemos que ayudarle. Primero tenemos que detener el sangrado. Tío, es un duro luchador. Aunque se supone que no lo has visto luchar porque ya está derrotada la sombra cuando has venido, pero vale. Ha derrotado esa sombra él solo. Espera, ¿quiere decir que este perro es un usuario de personas? No necesariamente. Podéis usar armas para derrotar personas, no siempre utilizáis las personas para derrotarlas, pero vale. Dice, este es un sitio de paz, así que lo protegí, porque por supuesto, el robot
de 1999 entiende el lenguaje de los perros. Que es una cosa que evidentemente es posible. O sea, ahora en 2015 entendemos a los perros todos los días. Cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan. No hay ningún tipo de conflictos por no saber qué mierdas quiere el perro. Pero claro, el robot de 1999 puede traducir el lenguaje de los perros. Que ni siquiera se le ha oído ladrar. Esas flores deben ser del monje, o para el monje que murió en el accidente. Así que realmente estaba vigilando este sitio, o guardando este sitio. Aegis, don't tell me you can translate dog language too. Aegis, no me digas que puedes traducir el lenguaje de los perros también, si ya te he dicho, Junpei, que desde la semana pasada hemos entrado en el país de nunca jamás y ya cualquier cosa es posible. Puedes traducir el lenguaje de los perros, puede haber un robot creado en 1999 con inteligencia humana que puede utilizar personas, que para ello hace falta tener una personalidad en primer lugar, el perro puede usar personas, lo que sea, ya a partir de ahora el mundo real y el fantástico se han fusionado. Canines do not have their own language. However, speech is not the only means of communication. Los perros no tienen su propio lenguaje. Sin embargo, hablar no es la única forma de comunicarse. Entonces, ¿qué significa cuando el perro se te engancha la pierna y empieza a... bueno, a lo suyo? This fella really is a rare breed. Este chico es realmente un raro ejemplar. Confirmed. Confirmado. Gracias, Aegis. He's not the only one. No es el único. All right. Let's report to the chairman so we can conclude this mission. Vale, vamos a decírselo al presidente para concluir esta misión. As for a vet, it may be midnight, but I believe I can arrange for one. Y para un veterinario puede ser medianoche, pero creo que puedo encontrar uno. No solo es medianoche, es la hora oscura. La gente está plácidamente durmiendo en sus ataúdes. Buen trabajo, chico. Eres un perro increíble. Hubiera tardado lo mismo en llevar en brazos a Kijiko, al perro, al sitio que nosotros en venir, pero bueno. Ay, ¿habré descansado? ¿Ya es el día siguiente? Bien, he descansado. He descansado con la mente en calma de saber que el perro estaba muriéndose en alguna parte, pero lo estamos curando. ¿Continuar el entrenamiento especial de Kendo? Sea mejor que vayas. Hasta hace un rato el juego diferenciaba claramente lo que era la vida diaria, lo que era normal, en situaciones normales, en un mundo real, y los hechos fantásticos que pueden suceder en la hora oscura, en Tartarus. Había una clara diferencia entre el mundo real y el mundo fantástico. Ahora la línea se ha desdibujado y ya te puedes esperar cualquier cosa. A partir del juego es un poco bizarro. Gekko-kan, no sé cuántos, te estás entrenando para el combate de mañana y estoy tranquilamente normal. Buen golpe, pues, Kun. Sigue así, puedes hacerlo. Solo quedan 3 días para el torneo. Va a ser antes el torneo que la persona, que el jefe. Hola, ¿cómo has pasado el día? ¿Cómo está el perro? Falta una semana hasta que la luna esté llena otra vez. Desgraciadamente el número de víctimas se ha ido incrementando últimamente. Hagamos lo mejor que podamos para detenerlo. ¿Y el perro? ¿Qué habéis hecho con el perro? ¿Os lo habéis comido cual chinos? ¿Que está bien? ¿Alguna noticia? ¿No es lo más importante a lo mejor de decirme cuándo vengo? Mitsuru, ¿sabes tú algo? El veterinario me dijo que Koromaru está en una condición estable. Fantástico. La herida fue severa, pero afortunadamente no hubo ningún daño en los órganos internos. Vale, ¿veis? Podríais haber empezado por ahí, maldita sea. ¿Robot, algo que añadir? No entiendo el lenguaje canino, pero tengo... pero he escaneado la imagen que estaba enviando. Soy capaz de recibir imágenes similares de todas las cosas vivas. Son como versiones más flojas, más débiles, de la comunicación por voz que los humanos utilizan. Todavía sigue siendo un maldito robot. Vale. Perro, ¿cómo está? ¿Cómo puedo ayudarte? Hablar. He oído que Koro-chan está bien ahora. ¿Crees que el monje que
que falleció lo salvó? Sí, no, ¿por qué no? El enlace entre humano y mascota es tan bello. Bien, ahora voy a decirte que no pienso todo lo contrario a lo que te he dicho antes. Mierda, le he vuelto a repetir lo mismo por spamear demasiado el botón. Hablar. No, probablemente no lo rescato. No, definitivamente lo rescato, pues ¿para qué preguntas? Corumaro es un perro alfa. Debe ser un pura raza. Maravilloso, lámpara con la que accidentalmente he hablado en lugar de contigo. Tío, todo esto es tan raro. Primero un robot puede utilizar una persona y ahora puede utilizarlo un perro. Todavía no hemos llegado a esa conclusión, pero vale. ¿Qué es lo siguiente? Un mono, no des ideas. Aunque lo siguiente es un gato. Bueno, lo siguiente es un oso, luego es un gato. Pero ya nos meteremos con eso cuando toque. Corumaro lo hizo genial. Protegió lo que suponía que tenía que proteger. Es un buen perro. Buen trabajo. Ahora voy a cagar un momento y olvidarme de todas estas conversaciones a ver si consigo estar genial para mañana. Aunque ya voy a tener que dormir temprano de todas formas, o sea que... que me da un poco lo mismo. Vamos a ver qué podemos hacer por el pueblo como un tonto. Y no tengo ninguna misión... Vaya, mi condición se ha vuelto genial nada más que para por la noche. Si fuera ir a Tartarus sería bueno, pero no me hace falta ir a Tartarus más por hoy. Hice todo lo que tenía que hacer el último día en Tartarus, o sea que eso lo dejé apañado. Ya nos queda enfrentarnos contra el jefe cuando venga dentro de una semana. Tanaka. Ahí está, sea Tanaka. Monje. Estoy genial. Me siento genial para tener una conversación muy profunda. Ajá, el monje está por lo menos. Pues ya está, ya tenemos plan para por la noche. ¡Oh! ¡Eres tú! El monje parece que está bebiendo solo. De hecho, en la habitación de aquí arriba, él solo sin nadie. ¿Pasas algo de tiempo con el monje? Por supuesto. ¡Ja! ¡Qué crío más extraño! El monje parece entretenido. ¡Te recuerdo! ¡Te dije que no volvieras aquí! ¡Malditos críos! Bueno, no me importa siempre que no... me enfade, siempre que no me pongas de los nervios. Venga, siéntate. ¿Así que estás haciendo aquí, crío? He venido para verte, viejo. ¿O no es de tu incumbencia? No te importa. Métete en tu vida, básicamente. Voy a subir el carisma, eventualmente. No me queda mucho para subir esas dos estadísticas, o sea que no me... aún queda medio juego, ¿vale? Puede que más. Seguro que más. O sea que no tenemos tanta prisa por subir el carisma, ¿vale? Da tiempo a subir el carisma al máximo y subir la relación con la gente que haga falta el carisma al máximo. Así que... no es tan urgente. ¿Vale? He venido a verte, viejo, o no es de tu incumbencia. Yo desbloqueé al viejo antes que desbloquear a Tanaka cuando jugué por primera vez. Y claro, venía, siempre que podía venía a ver al viejo, que le dieran por culo a los demás, el viejo era el único interesante. Luego ya desbloqueé a Tanaka y dije, coño, Tanaka. Porque el resto de enlaces sociales me daban un poco lo mismo, no te voy a mentir, los abuelos a lo mejor. Pero vamos, que los demás eran un poco peh. Venga, rápido, ¿qué hacéis que no votáis? Decir movidas. Hay que decirle cosas al viejo. Y cuanto más tardéis, menos cosas le decimos al viejo. Hola. Qué raro. ¿Va bien el chat? Otras veces es mucho más rápido esta movida. Ya, sí, ya lo has dicho antes. Pero ¿se ven todos los mensajes en el chat? O sea, se ven abajo, ¿no? Todo lo que decís se ve. No habrá ningún problema con alguna otra vez, que hace poco pasó. No te importa. ¡Ja! Tienes razón. No es de mi incumbencia. El monje parece alegrado por ello, por algún motivo. Pero, cuida esa boca, crío. No querrás decir nada, no querrías decirle nada, algo como eso a un adulto. Si fueras mi hijo, te daría... una rápida y efectiva patada en el trasero.
No tienes que reverenciarme, pero por lo menos muéstrame algo de respeto. Lo siento, ¿mostrar respeto? ¿Cómo? Pues, bueno, no tienes padres, a lo mejor la educación ha sido un poco así asá, pero bueno, tú sabrás. Lo siento, o mostrar respeto, ¿cómo? No puedo mostrar el respeto al viejo fumador alcohólico este. Con anillos de oro en los dedos, que no me había dado cuenta hasta ahora, el monje. Ea. Es un poco pimp. Básicamente hay que elegir la decisión. ¿Qué le decimos? Hay que... Sí, hay que elegir. Pues qué decirle al personal. ¿Enseñamos al respeto? ¿Cómo? Soy tontico, deletréamelo. No eres muy listo, ¿verdad, crío? El monje parece un poco cabreado. Si vas a dirigirte a mí, llámame por mi nombre budista. Mutatsu. Puedo llamarte monje y ya está. Es que el nombre es un poco... complicaete. Y no se te olvide poner san al final. El mundo no es un sitio donde se perdonen las cosas, crío. Tienes que mostrar el respeto a la gente. Mutatsu te ha echado un sermón. Sientes... ¿Cómo sería? Sientes como misericordia, sientes como... amabilidad en sus duras palabras. Entiendes a Mutatsu un poco mejor ahora, así que rompamos otra botella. Perfecto. Pero la segunda vez no le han salido notas musicales, o sea que no era la decisión buena, pero que le den. Una amistad suena en tu cabeza. Como podríamos haber tenido este enlace social mucho antes, seguro que podemos tener la siguiente dentro de poco, de todas formas. La siguiente conversación de verdad. Tú eres yo soy tú, ahora tienes nivel 2 de crear personas de la torre, va, lo mismo de siempre. Esto ya no es ninguna novedad. El monje inusual, la arcana de la torre subió a nivel 2. La misma movida de siempre, literalmente. Te está entrando sueño, será mejor que nos vayamos y esta vez me voy a acostar temprano para también estar genial mañana. Bueno, no me importa lo que le ocurra al crío de algún otro, pero... simplemente vete a casa, ¿vale? No quiero que vuelvas aquí nunca más. Decide volver al dormitorio. Técnicamente es un puñetero bar. Supuestamente lo tenemos edad para beber y esas movidas.